La difusión de las investigaciones realizadas por alumnos y maestros se realiza por medio del proyecto editorial UAS, que nos presenta una publicación recientemente aparecida. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Nos acompaña la doctora Diana Arauz, quien en esta ocasión nos va a presentar el libro Investigaciones sobre Humanidades y Artes, que forma parte de la colección ya muy conocida por todos nosotros de Pasado, Presente y Porvenir. Sería este el número 8 de esta colección. Este libro, bueno, está trabajado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, también con el apoyo del doctorado y maestría en Historia, el Sindicato del Personal Académico y la Asociación de Estudios Clásicos y Medievales. Doctora, ¿por qué no nos platica un poco sobre los pormenores de esta obra? Sí, gracias. Bueno, como ya lo adelantaste, pues es nuestra octava edición de Pasado, Presente y Porvenir, esta vez pues intitulado Investigaciones sobre Humanidades y Artes. El libro pues se conserva dentro de esta colección desde el año 2005 y bueno, hemos tratado de mantener lo que implica la interdisciplinaridad del libro, es decir, sigue dividido en 6 sesiones. La principal pues es la de historia, debido a que bueno, casi todos los participantes somos alumnos, exalumnos y maestros de la maestría doctorada en historia de aquí de la UAS, y entonces bueno, pues mantenemos la sección historia, derecho y sociedad, historia medieval e historia de las mujeres. En esta ocasión pues nos acompañan artículos muy sugestivos en relación a las investigaciones de nuestros exalumnos, como por ejemplo el caso de la hoy doctora Cruz Dalia Muro, con un tema muy interesante en relación a la jura de independencia y la cultura cívica en el Sombrerete, Zacatecas. Igualmente pues el doctor Obedo López Arriaga nos habla también en Historia, Derecho y Sociedad sobre el monopolio del tabaco, una aproximación historiográfica en relación al siglo XVIII. Y pues las demás áreas del libro divididas en filosofía y estudios clásicos, también artes y artes y estética, y por último literatura y estudios literarios. Nuestra idea pues sigue siendo conservar la interdisciplinaridad de la obra y, como no, pues seguir haciendo contacto con autores y colegas de otras universidades nacionales e igualmente internacionales. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Puig y Carlos Díaz, quien nos acompañaron ya hace un año en un par de congresos que se organizaron aquí en Zacatecas. Y bueno, pues producto de estos encuentros se animaron también a esta publicación desde la Universidad Complutense con el artículo de Sociedades y Fronteras Imperiales, del Presidio Romano al Presidio Novohispano. Excelente, doctora. Pues enhorabuena, la felicito por este trabajo tan arduo que lleva años en esta situación, y siempre es muy difícil darle periodicidad a este tipo de publicaciones. Pues bueno, ahí lo tienen amigos, en voz de la propia coordinadora. Les invitamos a adquirir esta obra en el programa editorial UAS. Solo pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook de programa editorial UAS. Muchísimas gracias, hasta luego amigos. Thank you.